evalúan la puesta en marcha de un tren entre Zárate y Pilar. El tendido posibilitaría la conexión entre los ferrocarriles Mitre y San Martín. Además, permitiría formaciones de cargas y de pasajeros. La empresa Trenes Argentinos Infraestructura, ADIF, firmó un convenio con la Dirección de Ingenieros e Infraestructura del Ejército para elaborar un relevamiento de la infraestructura de vías del ferrocarril Urquiza entre las localidades de Zárate y Pilar, en el norte bonaerense. El estudio permitirá relevar el estado de la infraestructura de vías de un tramo que abarca alrededor de 60 kilómetros, con la idea de construir una trocha mixta entre estos dos puntos. De esta forma, trenes de cargas y larga distancia del Mitre podrían ingresar a Buenos Aires por las vías de la línea San Martín. Según se explicó en un comunicado oficial, el tendido posibilitaría la conexión entre los ferrocarriles Mitre y San Martín. Por la traza del Urquiza, de trocha estándar de 14,35 milímetros, podrían correr trenes tanto de este ancho de vía como de trocha ancha de 1,676 milímetros. Esto permitiría que los trenes de carga y las formaciones de pasajeros de larga distancia procedentes del interior, o sea Tucumán, Córdoba, Santa Fe, por vías del Mitre, sean derivados a la línea San Martín para llegar por esta al puerto de Buenos Aires o bien a la estación Retiro del San Martín, a la que proyecta renovarse como futura terminal de todos los servicios de larga distancia, exceptuando los de la línea Roca.